Hi, teacher. Hi Emerson, how are you? Good, and you? Very good. No, I'm sleepy. Te Algo admiro. así estoy. Así está, somnoliento. Exacto. Okay. What questions do you have? Dígame. Sí. Solo son prácticamente en la parte del uso del what, why, el when, el where, el who y el how. No me quedó muy claro en qué momento debo utilizar cada una de ellas. Vale. Esas preguntas las vamos a utilizar. Esas son palabras que se utilizan cuando nosotros queremos saber más información de algo o de alguien. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿do you work? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I do. Yes, I do. Entonces usted me dice, yes, I do. Y ahí murió la conversación, ¿verdad? Yo solo le pregunté si trabaja, sí o no, y estuvo. Pero como nosotros queremos aprender a obtener más información y mantener una conversación con alguien, para eso utilizamos las preguntas que son con WH. Entonces usted me dice, do you work? Yes, I do. And what do you do? Ahí yo quiero saber. Ajá. ¿Qué es lo que hace Es lo que prácticamente? Hace, porque ya yo quiero saber un poquito más, como para hacer un poquito más, me quedo. Entonces quiero saber un poco más. Y dice, what do you do? I process the production data. Okay. That could be activities, right? But usually when they ask what do you do, quieren preguntarle, decirle, ¿qué haces? ¿Cuál es tu profesión? En ese caso, digamos, sería cuando me preguntan utilizando el what, es más bien como cuál es la profesión y no cuáles son las actividades que yo desarrollo. Si le hacen esa pregunta en específico, what do you do, Silvia? Oh, I am a teacher. Oh, okay. What do you do? I am a teacher. What do you do? En el caso de eso, bueno, yo estaba, traté como de buscar como el significado, llamémosle, de la actividad en la cual estoy. Por lo menos, yo trabajo en lo que es una construcción de carreteras. Entonces, no sé si es, la traducción me la tira como road construction, pero no sé si es la forma correcta de decirlo. Yes, road constructor. Or I'm a construction worker. Construction worker, se lo voy a poner acá. I am a construction worker. Construction worker. Construction worker. Pero, vaya, digamos, ese caso aplicaría para todo tipo de construcciones en general, llamémosle. Construction worker, yes. But if you, for example, I am going to show you this. Look at the screen. Look at the screen very quick. Voy a mostrar aquí rapidito. Road construction worker. Look at the screen. This is what you do, right? Esto es lo que se hace, ¿ok? Yes. So, it will be road construction worker. Okay, very good. I am a road construction worker. I am. Okay. Melcha, I am a road construction worker. Okay. Digamos, en el caso de que alguien me preguntase como las actividades que yo desarrollo en todo el periodo laboral, pero si, digamos, en específico yo solo tuviese tres actividades las cuales desarrollo todos los días, como para decir, realice esta actividad toda la semana, ¿cuál sería la forma correcta? For example, in my case, right? Yo siempre hago lo mismo. I teach English every day. I teach English every day.
Yo lo hago hacer lo mismo todos los días. Doy clases de Okay. inglés. El Es muy término válido. everyday significa todos Todos los los días. días. Okay. Or, si usted trabaja solamente 5 días a la semana, podría ser, por ejemplo, la consultiva. I teach English from Monday to Friday. Eso es lo que yo hago de lunes a viernes. O de lunes a sábado. From Monday to Saturday. Si él hace los 7 días de la semana, es every day. Okay. Bueno, con esa parte sí ya me queda un poco más claro. Y con el uso, digamos, de las demás palabras para las preguntas. ¿Cómo con el uso? ¿Cuándo El la va a would. usar? Sí, exacto. La va a usar exactamente cuando, por ejemplo, el who, cuando usted necesite saber acerca de alguien. Por ejemplo, who do you work with? ¿Con quién trabaja? Who do you work with? I work with Francis, I work with Ricardo. Entonces, esas, perdón. Cada una de esas preguntas, WH, right, who, siempre vamos a, y está preguntando, quiere, la respuesta debe incluir una persona o personas. ¿Okay? Ah, La okay. persona o persona. Entonces siempre decimos who. Cada vez que eso pasa, who do you work with? Oh, I work with Emerson. Right. Y en el caso de el Wu, él no es necesario que vaya acompañado de alguna palabra adicional, llamémosle, como en el caso del How. El How, según lo que me estaba percatando, es que va acompañado siempre del Do. O no sé si lo inter. No, está bien. Lo que sucede es que estas preguntas se hacen con todos los tiempos gramaticales. ¿Ok? Entonces, nosotros ahorita estamos aprendiendo. Primero aprendimos las preguntas con el verbo to be. What is your name? Las aprendimos así. What is your name? What are you doing? Where are you from? Las aprendimos con el verbo to be. Pero ahora estas palabras, las WH words, las estamos aprendiendo en simple present, con el presente simple. Por eso es que las estamos utilizando en otro tiempo gramatical. Pero después usted va a ver que las podemos utilizar en futuro también. What are you going to? What are you going to do tomorrow? ¿Qué va a hacer mañana? Este ya es otro tiempo gramatical. ¿Verdad? Ya no lo estamos utilizando con do, sino que con be going to. Be going to. Pero ese no lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Eso es solamente para que usted vea que vamos a utilizar las WH questions con diferentes tiempos gramaticales, no solamente con uno. Y el do prácticamente sería como para utilizarlo en tercera persona. Do y does. Do es para I, you, we, they. Does es para tercera persona. He, she, it. El do es I you. Vale, aquí se lo voy a poner, mira, aquí. Espera, espera, espera. Aquí. Okay. Si tengo I, you, we and they, vamos a utilizar do. ¿Ok? Si yo tengo he, she and it, vamos a utilizar does. ¿Sí ve la diferencia? Yes. Los ponemos Okay. aparte. Porque sí, justamente eso es lo que el error que comúnmente más estaba cometiendo, que utilizaba el does por lo menos Con para con you, exacto. you. Entonces, ese no me había quedado así como muy claro de en qué momento utilizarlo. Pero eso sí, y esos nos van a servir
solamente para las preguntas, para las respuestas cortas o para negativos. ¿Ok? Preguntas, respuestas cortas o negativo. O negativos. Por ejemplo, si ya sea en simple present, si digo, I work every day. ¿Ya? O I teach English every day. I teach English every day. I don't teach English every day. Negativo. Y usted me pregunta, do you teach English every day? Y es una pregunta. No, I don't teach English every day. Es una respuesta, ¿verdad? Okay. Y en ese se puede utilizar el do not o el don't definitivamente, o Los podemos dos. utilizar ambos. Los dos. Usualmente el don't lo utilizamos para hablar, for speaking. Y el do not cuando escribimos. Cuando escribimos cosas formales. Pero, por ejemplo, si usted está enviándole un mensaje de texto en su teléfono a alguien, le voy a enviar un Messenger, un WhatsApp a una persona, usted solamente lo envía y puede poner don't. No es necesario que ponga do not. O sea que la forma contractada la puedo utilizar para hablar, llamémosle, o en una forma escrita no formal. No formal. Ok. Bueno, esas eran mis dudas por el momento, teacher. ¿Seguro? ¿Solamente? Yes, solamente eso. Okay, si solamente entonces, a ver si se une Sandra Gladys y luego Franco Damián. Okay, Bueno. perfect. Perfect. Thank Bye, you so much teacher. for your questions, Emerson. Have a beautiful Bye. night. Bye.